Buenos días, soy Javier, ¿cómo están? Espero que mejor que yo, que me fui un par de días para la ciudad y volví con más picaduras de mosquitos que pelos en el cuerpo. Yo no sé por qué permitimos que existan estos animales del mal, estos seres que lo único que hacen es causarnos sufrimiento. Te juro que voy a hacer una ONG que se llame Muerte a los Mosquitos y lo vamos a ir a cazar uno por uno. En fin, como sabrán y si no lo saben, se los cuento, hace un par de semanas hice un video reaccionando a videos de terror malos en YouTube. ¿Y hoy qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a reaccionar a más videos de terror malos, porque es que hay muchísimos en YouTube. Yo creo que cada mes se suben más videos malos de terror a YouTube que películas a Netflix. Yo soy Bubu y que el miedo te acompañe. Buenas, Bubu. Buenas, Bubu, ¿cómo estás? Espero que bien. Es el chico de los videos del capítulo anterior, que para mí es un chico que hace contenido que me divierte y me entretiene. Me cae bien el chico. Bueno, el video empieza con una exploración urbana que en el video anterior no tuvimos mucha suerte, pero yo creo que en este hay esperanzas, ¿no? A ver qué sale. Ah, yo comencé a ficar tipo en un lugar oscuro. Medo. ¿Qué es eso? Lugar oscuro. Medo. A ver. ¿A quién pretende engañar este señor? Porque yo cuando era chico me creía un poco más estos videos paranormales, una sin explicación. Pero es que este señor, a quien arrastra un espíritu, se ve que claramente se tira él al piso, o sea que él mismo se tira. Bah, yo comencé a ficar tipo en un lugar oscuro. Medo. ¿Qué es eso? Si hasta se lo ve que toma como un poco de impulso, no hay para rodar cual personaje de Dark Souls y hacer un poco el show, pero por favor, señor, es usted muy ridículo, por favor, ¿eh? Le pido por favor que se calme. De hecho, en esa habitación el único fantasma que había era él. Si le tuviese que dar una calificación, le daría 4 fantasmas de 5. Este video se puede ver a una persona que graba un objeto extraño. Ya está. Si querés más información, mirate el video, que me parece bien, conciso y al pie. Yo mira, lo que veo ahí es una bolsa de consorcio, de estas bolsas de basura negra, pero la realidad es que puede ser eso o puede ser cualquier cosa, porque no se ve nada. Este celular más que cámara tiene una batidora, o sea, no se ve nada. Lo que hace pensar que puede tratarse de un animal. Sin embargo, ¿tú qué crees? ¿Yo qué creo? Yo personalmente opino que es hora de que este caballero se compre un nuevo celular, ¿no? Porque da pena el que tiene, pobrecito. Una antigua casa abandonada, apodada como la iglesia salvaje de los sectarios. ¿Cómo? La iglesia salvaje de los sectarios. Mirá, yo no sé qué tipo de apodos ponen allá por Rusia. A mí me cuesta creer que le hayan puesto la iglesia salvaje de los sectarios a este lugar. A ver, que yo no hablo ruso, pero para mí lo que pasó fue que este señor vio el video que estaba en ruso, que no se entendía nada, y se inventó un poco, ¿no? Para crear ahí más show, más espectacularidad, la iglesia salvaje de los sectarios, ¿no? Y dijo, si cuela, cuela, y si no, pues nada. A ver, que lo busqué y sería Dikaya Serkov Sektanto. O sea, ellos ahora mismo están en Dikaya Serkov Sektanto. Pues nada, que estos caballeros están dando una vuelta ahí por la iglesia sectaria de los malditos y se cruzan con un caballero ahí haciendo un ritual satánico, ¿no? Una invocación. Que a ver, por pasar, puede pasar que vos te metas en un lugar abandonado y estés ahí, te encuentres a alguien haciendo un ritual satánico, te encuentres a alguien durmiendo, ahí matando a alguien, o incluso puede ser que estos dos caballeros estén haciendo ahí una especie de foreplay medio raro para antes del main game, ¿no? Pero seamos sinceros, las posibilidades de que justo te metas en un lugar, que justo no haya nadie, pero justo en una habitación encuentres justo a dos satánicos ahí sin remera, en un círculo de fuego, ahí invocando a Lucifer. Y mira, las posibilidades son bastante bajas. Te digo que posibilidades no son tan bajas de que estos dos que están haciendo el video le hayan dicho a unos amigos, hey, pónganse ahí a hacer un poco el show. Y ya está, y hacen así el espectáculo. Porque además como que reaccionan de una forma muy rara, ¿no? Están ahí como haciendo el espectáculo de la invocación. Y llegan estos y la apuntan con la linterna, pero no se dan vuelta hasta que estos hablan, entonces se dan vuelta y miran, pero hay como una mirada extraña. O sea, medio que hacen el acting, ¿no? Que esto a mí me lo enseñaron, ¿no? En clase de teatro, que se suele sobreexagerar un poco los timings, los tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí haciendo mi papel, que es el de la invocación satánica. Llega alguien, da tiempo a que se vea que me descubrieron. Entonces, yo reacciono, doy tiempo a que se vea que reaccioné, a que me descubrieron, y nada, y luego procedo a hacer otra cosa.
la vida real yo estoy invocando a Satanás y estoy más tenso que Charmander en una fiesta en una pileta, ¿me entendés? Entonces, vos llegás a descubrirme mientras estoy invocando ahí a los demonios y yo no espero que me apuntes, que hable, no sé qué. No, yo te escucho y ya veo el reflejo a la linterna, me doy vuelta y salgo a correr. Pero bueno, yo qué sé, yo el único culto que conozco son los iluminados de recitivo. ¿Qué pasó? Mira, venga. Pero es que esto es perfectamente lo mismo que lo anterior. Puede ser una amiga del señor que le dijeron que se para ahí y haga el show. Porque vamos a ser sinceros, ¿qué hace un fantasma ahí quedándose quieto, sin moverse, ahí para que lo vean bien y luego avanza a una habitación? Es que no tiene sentido. O sea, como no sea el fantasma de una persona de esta generación, ¿no? Que murió con el sueño de ser un TikToker famoso, un Instagrammer, pues nada, pues ahora, siendo fantasma, decidió que quiere seguir con ese sueño, ¿no? Entonces quiere ser el primer fantasma TikToker o el primer fantasma Instagrammer. Que además tiene el típico look este de película de terror, ahí con el pelo negro largo, con el camisón blanco, pero por favor, es tan trillado que es que no hay nadie que se lo pueda creer. No tardaría mucho hasta toparse con el origen de la distracción de sus perros, grabando aquel pasillo y de una ventana sale un rostro. Mira, este te tengo que admitir que a mí me da mal cuerpo, ¿no? Lo digo en serio, no sé si es porque me recuerda a algo, si es por lo que sea, no sé, pero a mí me pone piel de gallina. Ahora bien, me daría más miedo, creo yo, si no fuese un puto recorte de cartón. Porque yo lo que veo, mirando mejor, es ahí un cacho de cartón recortado y pegado para hacer un poco de esto, ¿no? El show, la sorpresa, no sé qué. Si es que no es algún detalle de la pared que por lo que sea aparece otra cosa, porque podría ser perfectamente por la cámara de mierda que están usando. Pero yo lo que creo es que es una impresión que recortaron y pegaron ahí para que en el video levante la cámara, no sé qué, y se ve eso. El chico que ves en pantalla dice que experimentará con la tabla Ouija de una manera muy diferente. Bueno, este señor tiene toda la pinta de ser los típicos youtubers que hacen videos de broma a mi novia, ¿quién aguanta más tiempo en la pileta? Y eso, que no lo juzgo, pero tiene toda la pinta de que hace eso. Now that is what I call a scene. I got the piece right here. You ready to get this going? Are you sure you want to do this? Yeah, let's do it. Dicho y hecho, uso a mi novia como ouija y pasa esto. Broma a mi novia, le digo que la uso como ouija para que se quite la camiseta. Are there any spirits here that would like to contact me tonight? A ver, yo particularmente nunca jugué a la ouija, pero sí que en su momento leí un poco al respecto y vi varios videos y demás. Y esto de que esté moviendo el cosito no tiene sentido, ¿no? Vos no tenés que estar moviendo el cosito ahí dándole vueltas mientras le hablas al espíritu. O sea, este señor está ahí dándole vueltas mientras le habla al espíritu, pero ¿para qué? Para ver si rompe el hielo con sus grandes movimientos de muñeca. Oh my god, Ashley, it's moving. You're not doing that? No. It's moving so slow and I feel your pulse. Ay Dios, pero se nota de acá a Washington que este señor lo está moviendo él el cristal, por Dios. Mirá que lo podría haber fingido un poco más, pero es que se nota a leguas, ni lo intenta ocultar. So you died while giving birth to a child? Is that what you're saying? Yes. Oh, what the fuck? Por algún motivo a la chica no le bajan los canelones que había comido en el almuerzo, le infla la panza un poco, ¿no? Le empieza a gritar al chico que se vaya, ¿no? No le gustará que la vea así un poco hinchada. Y el chico se va corriendo y vuelve al rato y le tira así agua en la cara. ¿Qué? Yeah, leave. Now. Do you need anything? Jake, leave. Here. What do you want me to do? Just get out, leave. Ashley. Is that you? A ver, está claro que todo esto es fingido, pero ¿hay alguien que se lo pueda creer? Porque la realidad es que esto no es entretenido, porque hay veces que uno ve cosas que son fingidas, pero bueno, como son entretenidas las ve, pero es que este no es el caso. O sea, ¿hay alguien que tenga más de 10 años que piense que esto puede ser verdad? Porque yo no creo que alguien de menos de 10 años igualmente se da cuenta de que esto no es verdad. Y este caballero se lleva un 5 de 5 en la escala de qué tan fantasma es. Pero bueno, eso fue todo. Gracias por ver y seguirme para más contenido. Que vaya bien. Un saludo. Who you gonna call? Ghostbusters.